Imputados, ahí se ve a los abogados, a Fernando Burlando, que está intentando acercarse y hablar. A ver, Carla, si podemos escuchar. Arrancó Blas, silencio. Espera un cachito. Bueno, señores. Ahí vamos a escuchar qué piensa de esta sentencia el abogado de los papás de Fernando Sosa. ¿Está conforme? Vamos a respetar a los medios que nos acompañaron siempre, que son todos, obviamente, pero vamos a tratar de que todos puedan trabajar. Fernando, tenemos una escalera. Estamos. ¿Está de acuerdo con los 15 años? Nos preguntamos, para tres de los Raviers. Me parece que va a recurrir. No tengo duda. Aquí, quienes están acá, dos abogados penalistas, Gustavo Carabajal, entienden que va a recurrir. A él lo va a decir ahora. Ocho condenas. Creo que este es solamente el comienzo. Es el primer paso hacia el camino a una respuesta que realmente acaricie el corazón de Fernando. Entendemos y entendimos siempre que una justicia contemplativa, una justicia que no atienda a las súplicas de una víctima, sino a la contemplación, tal vez hasta incluso de la juventud de los acusados, no es justicia. No es justicia. ¿Van a apelar, Fernando? No solamente vamos a apelar, vemos situaciones, si bien este es el fallo, si me dejan levantar la mano, este es el fallo. No entendemos. Esperen, van a hablar Silvino y Graciela, si quieren, es más importante que yo. Me encantaría poder contestarle a todos, pero estoy... Mucha emoción, por una cuestión humanitaria. Por una cuestión humanitaria. Bueno, lo que les quería decir es que esto recién comienza, que una justicia débil al momento de evaluar sentencias, creo que no es justicia. Personalmente entendemos que los tres acusados que se vieron beneficiados con una condena de 15 años, es nuestro objetivo de aquí en adelante. Entendemos que lo más importante es que está acreditado el hecho, que como bien sosteníamos desde el principio, la calificación tiene que ver con este acuerdo premeditado de dos o más personas para matar, y también la alevosía. Lo que no se entiende, y por eso ahora vamos a hacer una profunda lectura del fallo, es cómo a estas tres personas las benefician con la participación secundaria en el hecho. ¿Esto fue una justicia débil? Fue una justicia, sin lugar a dudas, débil. Y la justicia débil no es justicia. Yo quiero aclararles y categóricamente lo que opinamos. O sea, fueron 15 jornadas de debate donde lo único que se vio es a una criatura pedir clemencia. Y este tribunal, desde mi punto de vista, tuvo clemencia con tres acusados de una manera irracional. Ese va a ser el motivo de nuestra apelación. ¿Con cinco perpetuas también es débil, Burlando? Totalmente. Porque lo que merecían los condenados, sin sentencia firme, era que todos sufran un castigo acorde a, precisamente, cuál fue su actividad dentro del crimen. Y ni hablar, o sea, que estamos hablando desde el primer día de prisión perpetua para todos. Solamente eso, les agradecemos a todos, Graciela y Silvino, quería agradecerles también a ustedes. Pero nos organizamos primero. En realidad, si lo hacemos ordenadamente, tal vez puedan hablar unas palabras. Todavía, les reitero, no leímos el fallo, no lo entendemos, no lo comprendemos, pero sí podemos sacar algún tipo de conclusión. ¿Se va desilusionado al hablar de la justicia débil en este caso? Mira, la justicia de Dolores siempre fue un ejemplo para mí. En este caso puntual voy a leer el fallo, no lo comprendo, no lo entiendo, porque yo estuve presente en esas audiencias y me parece que hubo un público
hubo una situación que realmente se reafirma día a día respecto de la participación de todos los acusados en este plan. O sea, no, es casi imposible en un plan delineado tratar de debilitar la participación de alguno de los acusados porque no hay ni siquiera un solo motivo. Esto era un plan. Cada uno tenía su actividad. Entonces, determinar una participación secundaria va a ser seguramente lo más fácil de romper para nosotros y de alguna manera generar el equilibrio que necesita la familia de Fernández. ¿Dónde van detenidos? ¿Dónde van detenidos? ¿Cómo? Faltan los fundamentos. Estamos acá con los fundamentos en la mano. ¿Dónde van detenidos? Doctor Casero, ¿a dónde los llevan a los condenados? ¿Cómo? Estaban obviamente conmocionados. Reitero, lo que conversamos tiene que ver con que esto es solamente el inicio. Se genera ¿a dónde lo llevan a los condenados? Un gran camino por recorrer. Entendemos que el Tribunal de Casación va a ser el lugar donde podamos conseguir un fallo justo. O sea, de parte de la familia no hay satisfacción. ¿Dónde lo llevan, Orlando? ¿Cómo? ¿Dónde lo llevan ahora los condenados? La secundaria. Está más claro, en realidad, solamente la participación. El hecho está acreditado, el está tipificado precisamente en estas dos conductas que mencionamos del principio y que tanto fue cuestionada. La riña evidentemente no apareció, el homicidio preinterintencional tampoco, pero esto de ser salomónico con algunos fallos, o en definitiva no ser equilibrado con lo que se vio, porque en definitiva eso es lo que nosotros venimos a cuestionar y es lo que venimos a buscar. No, con Fernando nadie tuvo contemplación, nadie tuvo piedad. Y con tres acusados de esta banda que se encargó de matar cruelmente a Fernando, tuvieron una contemplación que ellos mismos no tuvieron. Orlando, ¿dónde los llevan detenidos ahora? ¿A dónde los llevan? Lo ignoro, no sé. ¿Qué puede decir de lo que pasó con Thompson? Bueno, miren, ahí tiene un ejemplo cabal. El traslado de los padres de Fernando Báez Sosa, mientras escuchamos a Fernando Burlando.